Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén bien, bastante bien. Bienvenido a su canal, Virgilio Comparte. Bueno amigos, hoy nos encontramos aquí en el Club Campestre Centro Min, que estaría casi ubicado por aquí, por Chosica, ya para subir a San Mateo de Otavalo. Y bueno amigos, como pueden ver, este es el campo donde uno puede divertirse o puede jugar el fútbol. Y más abajo estaría las piscinas, son casi dos piscinas que nos ofrece este hermoso y precioso Club Centro Min, donde puedes divertirte tú y toda tu familia, o sea, desestresarte un momento. Así que chicos, vamos a ir allí en la piscina. Ya llegamos al Club Social Centro Min. Estas serían las piscinas. Vamos, acompáñame. Bueno amigos, si tú quieres disfrutar de este lugar, pues está casi cerca de Chosica. O sea, viene para Chosica entrando casi para San Mateo de Otavalo, donde tú puedes disfrutar de este hermosísimo lugar, que a la verdad hay comida, hay hotel, hay prácticamente todo. Si es que quieres venir de quedada, puedes disfrutar de todos los hoteles que están ahí en el frente. Y la entrada simplemente está 10 soles, súper súper barato, para aprovechar a lo máximo este hermosísimo vacaciones o este desestresamiento con toda la familia. Nos encontramos con dos piscinas, la piscina mediana y la piscina grande, donde puedes disfrutar usted, tu familia, prácticamente con todos tus niños. Bueno, me metería en la piscina, pero no traje mi cambio, así es que por esta vez no podré disfrutar del agua. Pero vamos a dar una caminata. Ya les dije, no me puedo meter a la piscina porque no traje cambio. Pero vamos. Perfecto amigos, ahora sí vamos a volar el dron para tener una mejor vista. Así es que ya aquí está el dron tomando satélite para poder iniciar el vuelo y ver de la mejor manera este lugar. Saludos amigos, así es que ya estamos aquí y vamos a comenzar a volar hacia atrás como siempre. Y bueno chicos, a la verdad de aquí se ve mucho mejor. Y bueno, ya estarían aquí las dos piscinas, la piscina mediana y la piscina grande. Bueno, quiero recalcarles que sí hay harta gente que a la verdad vienen desde muchos, muchos lugares, posiblemente desde Lima y de todos los alrededores. A la verdad está súper genial este lugar. Y bueno, vamos a girar un poquito y wow, sí que se ve bonito este lugar. Vamos a dar un poco más atrás. Bueno, tiene una área también, o sea, para jugar fútbol y también para jugar voleibol. Bueno, damos un poco atrás. Vamos a girar un poquito de esta manera. Bueno, por esta parte, como pueden ver, toda esta casa es el restaurante, ¿no? O sea, donde actualmente venden todo tipo de comida. Y bueno, vamos a girar un poquito por aquí. Wow, sí que se ve genial chicos. Este, lo más importante, que se ve bonito la área verde, ¿no? A ver, voy a bajar el gimbal un poquitico. Creo que está muy seguro. Vamos a ir un poquito hacia adelante. Vamos a llegar aquí. No sé, le veo las piscinas como forma corazón, acorazonado, como dice. Sí que está bonito. O sea, normal, puedes aquí disfrutar usted, tus niños, ¿no? Porque la piscina mediana es prácticamente un poco bajo, donde pueden disfrutar todos tus niños, prácticamente. Ya lo grande estaría donde todos los mayores, ¿no? Puedes estar con tu pareja y toda esa cosa. Wow, sí que se ve genial en esta parte.
Bueno, ahora vamos a subir hacia arriba para ver casi todo el encuadre de este lugar. Subamos un poquito más. Wow, ya estamos una altura así muy considerado para tener una mejor vista. Wow, chicos, como les decía en el video, que a la verdad este lugar se encuentra por aquí por Chosica. O sea, si tú vives por Lima, estás por este centro o capital del Perú, prácticamente estás cerca para disfrutar de este hermosísimo lugar. Bueno, chicos, ya de aquí vamos a irnos al fondo. Vamos a ir hacia allá, porque esto sería la cancha del fútbol. Como pueden ver, ahí está la gente jugando el partido. Pero hay algo que me dijo el encargado de, o sea, el que recibe a las personas, el que está encargado de la entrada, me dijo que aquí al frente hay también este mina, o sea, hay un lugar, un acceso que se puede entrar o visitar este lugar. Y a lo que veo, aquí está, creo que son dos. Bueno, chicos, a la verdad será la próxima que venga, haremos un video sobre este. Así es que vamos a girar y wow, sí que está genial. O sea, hay área verde muchísimo, o sea, muchísima vegetación que le da una vista mejor. Ahí está, hacia allá se iría, hacia Chosica, hacia Lima, todo eso. Y bueno, wow, esos sembríos que son verdes, chicos. Y ahí está, o sea, al frente está la carretera central, donde prácticamente se va a Lima, a toda parte, y estás cerca, ¿no? O sea, pasas el puente y ya estás aquí en este hermosísimo Club Social Centro Min. Así es que, chicos, están invitados a este lugar que está súper, súper genial. Bueno, vamos a bajar un poquito el dron y vamos a acercarnos a los futbolistas para tener una mejor vista, chicos. A ver, un poquito bajamos. ¿Dónde está? Ahí está. O sea, la cancha es súper, súper grande, que la verdad puedes jugar definitivamente un hermosísimo fútbol, ¿no? Como dice este, te puedes dar una buena adrenalina aquí. Y ahí está. Wow. Vamos a ir hacia adelante y vamos a llegar aquí. Wow. Toda esta parte que es este, o sea, este lugar es el hotel, o sea, prácticamente puedes venir aquí de quedada y normal. O sea, vienes una tarde y para el día siguiente te quedas, o cuanto quieras que puedes quedarte, ¿no? Porque todo esto son habitaciones o hoteles, como la podemos llamar. Bueno, chicos, a ver, vamos a... Wow, ahí está. Sí, es forma corazonado en... ¿Cómo se llama? La piscina. Vamos a girar un poquito de esta manera. La verdad, se están incluyendo más personas. O sea, hay más gente ahorita. Están llegando poco a poco. La verdad, sí que es un lugar bien visitado. A ver, vamos a acercarnos un poquito por aquí. Ya como para volver a nuestro punto de origen o al lugar de donde despegamos el dron. Bueno, chicos, voy a acercarme, voy a bajar un poquito por aquí y nos vamos de vuelta. Así es que vamos a venir hacia nosotros. Ok, vamos a bajar a ver un poquito más, vamos a volar cerca de las personas que están aquí en la piscina. Wow, es que está bonito el agua. Ok, ¿dónde estamos? Aquí al frente estamos. Así es que, chicos, ya estamos regresando y creo que hasta aquí va a ser nuestro video. Y bueno, chicos, aquí estamos. Wow, está haciendo un viento fuerte, pero lo bueno que no tenemos ninguna alerta, ningún aviso de interferencia, todo perfecto. Y bueno, amigos, ya estamos aquí. Ok.
Y bueno amigos, así es como terminamos nuestro video, ya volamos el dron, ya volamos todo, ya como visto toda la panorama con el dron. Y bueno chicos, hasta aquí nuestro video, si les gustó danos un like, suscríbete al canal, activa la campanita de notificación para que te puedan llegar nuestros videos automáticamente cuando subimos en los próximos días. Así es que chicos, están invitados a este hermosísimo lugar para disfrutar y desestresarse con toda la familia. Así es que sin más que decir, me despido, adiós.